nosotros nos encontrábamos dando asistencia en lo que era base Crestones, prácticamente el último kilómetro de ascenso. El ahora fallecido llegó al kilómetro 14 con signos estables, inclusive el otro compañero paramédico que estaba conmigo en el puesto le hace cuestionamientos para ver el estado de salud. El muchacho se encuentra bien, piden únicamente que le den un masaje para aflojar las piernas para bajar. Se le da el masaje e inclusive estuvo de una manera jocosa vacilando con los compañeros que estaban dando la asistencia y el masaje. Antes de bajar, toma un agua dulce, toma un hidratante y el muchacho baja de manera normal. Este joven paramédico fue uno de los que atendió a Manuel Antonio Castro Sibaja, el corredor quien falleció el pasado sábado cuando venía en descenso por el sector de la Cuesta de los Arrepentidos, en la carrera al Cerro Chirripó. Vargas indicó que el corredor con el número 222, conocido por muchos como Rata, llegó bien a base Crestones, donde solamente solicitó un pequeño masaje. Fue uno de los tres últimos corredores en llegar al puesto de base Crestones. Él inicia el descenso y automáticamente nosotros hacemos descenso también detrás de los últimos corredores. Prácticamente 20 minutos después de que el señor hace el descenso, me informan a mí, bueno, voy caminando con otros compañeros y ya me informan de que hay un señor que ocupa asistencia. Prácticamente una cuestión de 2-3 minutos llegamos al lugar donde estaba el corredor, pero lamentablemente no llegamos a tiempo y ya el señor estaba sin signos vitales. El corredor fue uno de los tres últimos participantes en llegar al albergue y comenzar su descenso. Y le hace el cuestionamiento al señor que si se encuentra bien. Las preguntas que le hicimos a todos los corredores que llegaban a base Crestones: ¿está bien? ¿Siente mareo? ¿Siente náuseas? ¿Vista nublada? Y el señor no presentaba ninguno de los síntomas, ¿verdad? El señor indica que se encontraba bien. Inclusive piden únicamente, como le repito, el señor pide únicamente un masaje, un compañero de asistencia le da el masaje y el señor inicia su descenso normal, e inclusive inicia el descenso de una manera despacio, ¿verdad? Porque hay un trepón bastante fuerte al puro principio. Manuel Antonio Castro tenía 54 años de edad y era vecino de Santa Ana en San José. Castro tenía 14 años continuos de participar en la carrera y en esta ocasión lo hizo en la categoría de veteranos D. Las causas de su muerte no son claras y se presume que sufrió un infarto, información que será dada a conocer por medio de la autopsia.